no amaba a mi esposa. Eran 15 años y yo creo que lo que sentía por ella era lástima. Porque ya no sentía amor, no me nacía ni besarla, y si la besaba era solamente un rozón de labios así, fríos. Pues amaba y empezaba a querer a otra mujer, a mi amante, a Betty. No sé qué pasaba. Un día llegué a casa molesto, porque llegaba de mal humor, no sé ni por qué, no quería ni verla, y vi que estaba en la mesa sentada leyendo unas hojas. Y la vi como que muy triste y me molestó, no sé ni por qué, y le dije, mira, sírveme la cena ya, tengo hambre. Me sirvió la cena y nos pusimos a platicar y me preguntó cómo fue tu día, qué tal, y yo le dije, sí, sí, todo bien. Y dentro de mi molestia le pedí el divorcio, le dije que ya no quería estar con ella. Ella se me quedó viendo muy triste y empezó a llorar. Le dije, no llores por tonterías, yo ya, la verdad, no sentimos nada y lo mejor es que nos separemos, ya no quiero estar contigo. Entonces ella me dijo que sí aceptaba, que me daba el divorcio, pero que yo la tratara como la primera vez durante un mes. Que durante un mes yo la tratara como cuando empezamos. Y bueno, yo accedí, de todos modos no tenía nada que perder. Lo que quería era el divorcio para quedarme con Betty, con mi amante. Al otro día se lo dije a Betty, le dije, fíjate que mi esposa dice que me da el divorcio, pero que si yo le empiezo a tratar como al principio. Betty me dijo que era una artimaña, que era una forma de ganarme el corazón y que para que yo no me fuera de su lado. Y se rió, se burló de mi esposa Betty. El tiempo empezó a transcurrir y a la noche siguiente me pidió en la cama y me dijo, amor, quiero que empieces a llevarme de la sala a nuestra habitación, que me traigas acá y que lo hagas enfrente de nuestro hijo. Y yo le dije, ¿pero para qué? Es que recuerda que él este mes tiene exámenes y me gustaría que él se motivara a seguir estudiando. Y así fue. Le empecé a llevar de la sala a la habitación. Fueron todas las noches. Al principio me sentía como que incómodo y, no sé, algo confundido. Conforme fue pasando el tiempo, yo me empecé a sentir bien y a sentir nuevamente su aroma. Ya tenía arrugas, su cabello ya estaba un poco blanco, pero me sentía bien. Ella me abrazaba y del sillón siempre la tomaba y la llevaba a la habitación. Todo fue sorprendente. Como el día 20, recuerdo que ella me dijo al oído, eres hermoso, y me dio un beso. Al otro día le dije a Betty, fíjate Betty que me estoy enamorando de mi esposa. Y Betty lo que hizo fue darme una bofetada, me escupió la cara y me dijo que me fuera. En ese mismo momento salí y fui a comprarle unas flores a mi esposa y se las llevé esa noche. Como de costumbre le di las flores, pero le encontré llorando. Y pensé que era de alegría, se las limpió y me dijo, no pasa nada. Recibió las flores, las colocó en un jarrón, cenamos. Y cuando yo la llevaba del sillón para la habitación, mi hijo brincaba de alegría. Y me decía, papi, yo quiero ser como tú. Cuando tenga a mi esposa y llevar a mi esposa como tú llevas a mi mami en los brazos. Ella sonrió y me dijo, ¿te das cuenta? ¿Cómo estamos haciendo feliz a nuestro hijo durante un mes? Y yo me puse nervioso y sentí nuevamente la alegría. Faltaba un día para que finalizara el mes. Cuando regresé a casa, llevaba otro ramo de flores. Al entrar, ella estaba muerta. En sus manos tenía unos papeles. Eran unos exámenes médicos. En el tiempo que yo la empecé a cargar, yo tocaba su cabello y me quedaba parte de su cabello en mi mano y ya no pesaba mucho. Y siempre se lo pregunté y ella me decía, es que estoy a dieta, es que es la edad. Cuando leí aquellos exámenes, me di cuenta que ella estaba diagnosticada con cáncer. Y en una carta que me dejó decía que había sido el mes más hermoso de los 15 años.
y que se sentía orgullosa por haber tenido un esposo como yo, porque le había dado el mejor ejemplo a mi hijo. ¿Tú qué tienes a tu esposa? No la pierdas por una aventura. Te mando un abrazo fuerte y bendiciones a todas las personas que sufren de cáncer. Su amigo Leandro Rivas. Gracias por ver el video, se le agradece por parte de Conceptos. Si te gustó el video, compártelo. Dale me gusta y deja tu comentario. También me gustaría que me dieran alguna propuesta de algo que quisiera que haga como video. Será bien recibida, subiré videos cada semana. Nos vemos, cuídense, chicuelos.